tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio más. El día de hoy, edificios grandes, algunos con nubes que no se alcanzan a ver. Estamos en la maravillosa ciudad de Chicago. Vamos a estar explorando un poco de la ciudad. Les voy a enseñar datos históricos. Vamos a caminar. Vamos a detectar un día con un compañero que se llama su canal de Moctezuma Treasure, para que se suscriban. Aquí les voy a dejar los datos y lo vamos a conocer más adelante. Y aparte, va a haber una carrera. Se va a aventar el maratón de Chicago. Hola. Tienen que ser en menos de 3 horas. Así que la vamos a apoyar. Entonces, la vamos a ver llegando a la meta. Así que comenzamos. Oh, vean qué bonito. A lo mejor vamos a ir a ver la vista de un edificio que es el qué, 360, ¿cómo se llama? Sí. Por allá está también, miren, todas las nubes, nos está tocando un clima medio fresco. Ay, cabrón. Ya empieza el frío. Vamos camino al Museo de Historia Natural. Pero bueno, aprovechamos para ver estas vistas hermosas. Estamos llegando al Museo de Historia Natural, se llama el Museo Field. Miren la bandera de Chicago. Vamos a ver para acá. Esos serán originales, esos huesos, o es fierro. Estamos llegando y déjenles digo que este museo fue hecho a finales de 1800, por ahí de 1893, y es de los museos más importantes de historia natural y tiene una colección de más de 20 millones de objetos. Vamos a entrar a conocerlo. Listo, amigos, estamos entrando en el Museo de Historia Natural Fields y como ven hay muchas piezas, hay dinosaurios, hay animales disecados, hay una exhibición de Egipto que vamos a entrar. Les voy a mostrar nada más un poquito porque es imposible estar grabando todo. Pero el día que se den una vuelta, definitivamente tienen que pasar por aquí. Es el titanosaurio de la Patagonia. Ahí está una foto donde lo encontraron. Es un hueso de la pata, imagínense. Estoy hablando, miren el tamaño. Y es que yo soy alto. 1,87 centímetros contra 1,20. 1,63. Allá, arriba de 1,60. Este es el área de pájaros disecados. Está imposible pararse a leer cada uno de ellos. Pero bueno, hay unos que son interesantes. Y bueno, si ya les aburrieron los pajaritos, vamos a la siguiente sala. Bueno, pasamos a la sala de animales grandes disecados. Que déjenme les digo que estoy en desacuerdo de esta práctica, pero estos animales ya tienen más de, bueno, muchos ya tienen más de 100 años aquí. Miren, hasta el panda ya se hizo rojo. Se supone que son negros. Thank you.
¿Algún día habían visto un lobo marino sin piel? O sea, aquí está, miren. Su estructura ósea muy curiosa. Oh, miren la ballenota. Y un elefante. No manchen, vean este. Imagínense que cuando compran carnitas sea uno de estos. Ay, ya tengo hambre. Bueno, hay un montón bien curiosotes. Bueno, siguen y siguen los animalitos por todos lados. Pero vamos a continuar a la sala de Egipto. Bien, esta es la primera momia que llegó al museo y que trajo el primer presidente del Museo de Field desde Egipto. Ay, hay otra momia moviéndose, revivió. Está lento. Mira, pelones, era la moda como yo. Este es un papiro del libro de la muerte, que básicamente daba instrucciones para que todo fuera más sencillo a irse al otro mundo. Como hechizos y como embalsamarlos y demás. Muy interesante. Tenemos una pequeña representación. Y la muerte, amigos, era muy importante para los egipcios. Estos eran objetos con los que eran enterrados, objetos de uso común que los acompañarían al más allá. Ya nos tocará visitar directamente Egipto. Ay, y los colores que todavía se conservan están increíbles. Ay, no, otra momia. No, la misma de hace rato. Muchas veces depositados en este tipo de tumbas de granito, que aparte estaban todas inscritas, como pueden ver. Bueno, esta se ve más actual como griega, yo creo. Estas son otras tumbas, pero como pueden ver, aquí ya tiene figuras con un poco de estas figuras ya tienen imágenes romanas, o sea, son ya del último periodo de Egipto, son muy diferentes a las que se encuentran, como esta que tenemos aquí al fondo. Podemos ver cómo trabajaban el bronce perfectamente hace 3000 años. Wow, están increíbles todas estas piezas. Es una maravilla venir a los museos. Y eso es un poquito de lo que podemos ver del mundo egipcio. Hay una sala, está interesante, pero nos vamos a mover a la que sigue. Si están por Chicago, les recomiendo ampliamente que visiten este museo. Bien, amigos, son piezas de oro encontradas en Latinoamérica. Son precolombinas. Estas son como del 300 al 1500. Estas se encuentran en las denominadas huacas.
les llaman así a las búsquedas de tesoros. Mira nada más qué preciosidades. Quimbaya. Increíble para la edad que tienen, o sea, eran unos increíbles artesanos. Y esta figurita de pez que está aquí, también se encuentra unos en los museos del oro de Colombia, que dicen que parecen aviones, pero pues son peces. Imagínense encontrarse una pieza de estas. También en México hay lugares donde pueden encontrar figuras prehispánicas de oro, pero más complicado que en Sudamérica. Probablemente por Michoacán es donde yo creo sí podrían encontrar piezas de este tipo. ¡Qué maravilla! Qué complejísimos figuras hacían en oro, increíbles artesanos. Recordemos que los españoles estaban buscando el dorado y creían que estaba por Colombia, por aquel rubro. Inclusive el aeropuerto de Bogotá se llama El Dorado por lo mismo. En la zona de Colombia hubo muchísimo oro. Hace poco encontraron un barco hundido, que es Nuestra Señora de la Merced, que es el que tenía la mayor cantidad de oro extraído de las Américas. Una de las salas más divertidas, miren, es la de los dinosaurios. Todos los esqueletos que hay aquí están súper padres. Así era este campeón. ¡Turín! Parasaurolophus. ¿Y quién no se va a acordar de la popó gigante de este en Jurassic Park? ¿Se acuerdan? Del Triceratops. Oh, están geniales. La segunda vez que vengo y no me canso de ver esta sala. Y el favorito de todos, el Tyrannosaurus Rex. Que no se ve tan grandísimo. O sea, sí está grande, pero no tan manchado. Y este se ve inclusive no tan grande en comparación al primero que vimos, que era el titanosaurio de la Patagonia, que es todavía mucho más grande que este. O sea, el hueso era más grande que yo y estos, la verdad es que no me rebasa ninguno. ¿Patosaurus? Ah, mira ese ruido. Ah, no. Y este es el estegosaurio. Estegosaurio. Y el más temido gracias a Hollywood. My research here at the museum el focuses on the systematics and analysis Velociraptor. And one group in particular, the Velociraptors, sort of the theropods. These animals have been very common in the recent years because they have to be one of the birds. Thank you.
vean la cantidad de piezas que tienen aquí, todas, como les comenté, traídas desde Colombia. Y de las diferentes regiones, Tairona, Muisca, Tolima. Esta piedra verde que dice ahí que era más valuada que el mismo oro. Yo imagino que más complicado de conseguir. Eran unos verdaderos artistas con la piedra. Aquí en México también, más bien en México también utilizaron la obsidiana. El museo cerrará en 5 minutos. Gracias por haber visitado el Field Museum. ¿Escucharon? Ya nos están corriendo. Nos faltó mucho que ver. Pero ni modo. Un día para visitar un video es un video. Un museo es casi imposible. Hay demasiadas piezas. Y miren, apenas que estábamos llegando a lo mero bueno, pues nos corrieron. Corrimos a ver las últimas salas, pero no nos dio tiempo para nada. Entonces vamos a regresar ya, ¿no? Pero falta ir a un par de museos más, al acuario, recorrer las calles y detectar. Pero ahorita vean esta imagen. Y después de un paseo en el museo, unas deliciosas hamburguesas de Shake Shack. No manchen, son una delicia. Provechito. Todos los gansos aquí echando su snack mañanero. Como ven, ya empieza a caer las hojas, empieza a ser otoño en esta parte del mundo. Es un nuevo día en esta bella ciudad de Chicago. Vamos a hacer un poco más de actividades. Entre ellas, vamos a entrar al acuario. Es un lugar, es uno de los mejores acuarios que yo he visitado. ¿Se fijan lo que tengo que soportar? Híjoles. No toma absolutamente nada serio. En fin, les comentaba que voy a entrar al acuario, que es uno de los mejores que he estado. Si les gustan los pececitos, quédense aquí. Si no, pues adelántenle. Entonces empezamos. En la mera entrada del acuario. Aquí tiene por acá. ¿Tres?
Mira, ese está muy... Ese... Es muy fotogénico, mira. Este. Y esta otra manta. Disculpen que no les pueda dar descripción de todo, amigos, pero... Son muchos peces y está muy complicado saber cuál es de cuál. Pero hay unas cosas bien interesantes. Como esa lagartija echando una flojerita. Miren qué buena jeta. Bien dormida. Y abajo del agua. Bien, amigos, esas ranas son ultra venenosas. Esta es la descripción. Ranitomella imitador. No dice de dónde es. Ahí hay una y ahí hay otra. Ahí arribita, está colgada. Sí, la naranja con el oído. Y ahí hay otra ya. En fondo. ¿Sabían ustedes, amigos, que los caballitos de mar machos son los que, digamos, que se embarazan? La hembra coloca, y ahí se vino hasta acá, la hembra coloca los huevecillos y los machos se encargan de cuidarlos hasta que nacen. No como las desobligadas de las madres. Qué vergüenza. Ahora vamos a ver cómo se acerca una bestia ahí adentro. Son muy suavecitos. Ahorita que pase les podemos agarrar. Claro, te estoy grabando para que... Mira, ya hasta se te alejó por tus malas intenciones. Ahí viene. Mete la mano. Es como resbaloso, ¿verdad? Sí, está bien frío. A ver. Hija, sí está bien frío el agua. No te ves tan lejos. But these general types of animals oftentimes are both, they both have lungs and gills. Increíble, todo el tiempo que duran abajo del agua. Apparently he jumped up at my sister. Ah, bueno, este ya vino a respirar. Tiri. Now can I show you the photogenic fish? There was a fish over there. It's that thing. He looks for his fish there. Además son súper amistosas, ¿verdad, Lorena? Mucho, sí. ¿Por qué no les platicas a todos qué te pasó? Siempre me atacan cuando me meto al mar. Un día la atacaron en su carita. Mira, y tan buenas que son. Pero no todas. ¿Qué te enseñas? If you'd like to rinse your hands, you can come around and touch the sea stars. Esta peludita, esta primera. Está viva, pues qué pensabas. Miren, después de verlas por el vidrio, después de ver una vez por arriba. Ah, está bien chido. No más. Ve.
good if you want to help us throw the fire from back to the Otro gran espectáculo que podemos encontrar en Chicago es caminar por el lado del río, al lado de los edificios altísimos de todo tipo. Por allá está el Trump Tower. Hay paseos en barco que aún no sé si voy a hacer, pero la verdad es que vale mucho la pena. Y aparte, en este edificio hay un espectáculo de luces que vamos a ver, que es a las 7:30 de la noche todos los días, que bien vale también hacer una paradita. Y van a ver este mismo pase, pero por el aire. Entonces vamos a aventar el dron, me voy a arriesgar y a ver qué tal se ve. Perdón amigos, nos hemos equivocado de sede. Estábamos en aquel. Y va a ser en el, en este que está más adelante, después de Caesar Dirt. Bueno amigos, esta es la exhibición de luces más chafa que he visto en mi vida. Súper chafa. Gracias. Gracias por traerme esta exhibición que repite lo mismo una y otra vez, como 2000 veces. Dale un minuto. Una hora tardamos en llegar aquí para eso. Ya van 5 minutos. Las caminatas, amigos, las pueden hacer por el día y van a tener esta hermosa vista de los edificios y el puente, o lo pueden hacer bien por la noche.